Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Libertad en Serio, y en este primer programa del año 2020, que es un programa bastante especial, tengo el placer de presentar aquí a mi derecha al presidente del Partido Libertario, Álvaro Concha. A mi izquierda tenemos a Dusan Bilicic, fundador de la ONG Estudiantes Libres. Un poco más a la izquierda tenemos al profesor Felipe Munizaga, cientista político y profesor universitario. Y ahí a la extrema izquierda de este programa tenemos a la primera línea. Sí, exacto. Tenemos a Rodrigo Pulgar, militante del Partido Libertario, también bastante conocido por ser propietario del canal Cultura Chatarra. Y un poco más adelante vamos a tener también a Francisco Sepúlveda, que también es fundador de esta ONG y que lo contactaremos un poco más adelante. El primer tema que vamos a mencionar el día de hoy es algo que probablemente muchos de ustedes ya hayan tomado conciencia porque los afectó directamente o lo habrán visto en los noticieros, y el tema de la quema sistemática que hubo en distintas partes de Chile el día de ayer y que fue bastante emblemático por la quema de la iglesia San Francisco de Borja, que se le conocía como la iglesia de los carabineros. Y este tema me parece que es relevante porque por un lado sigue la violencia y por otro es en las redes sociales se menciona mucho de que esto lo habrían hecho los mismos carabineros, que ellos están quemando su propia iglesia. Quiero comenzar preguntándole a Rodrigo sobre este tema porque él contó que por contacto directo sabe que esto no es así. Cuéntanos tu experiencia y qué es lo que sabes del tema. Bueno, sí, yo vivo relativamente cerca, vivo en Plaza Italia, como he contado varias veces, y justo yo había llegado recién a mi casa y mi novia andaba comprando por el sector. Y cuando está llegando, ve que están incendiando la iglesia, ve a los capuchados que incendiaron esa iglesia y salieron corriendo. Mientras corrían, ella se los topó de frente. De hecho, me contaban divertidamente que iban como dos cabras jóvenes, pasan por el lado y le dicen, mira, cacha, son los primera línea. Y pasan al lado de ella y estaban con marcas de perdigones, estaban con cicatrices. Se notaba que ellos habían estado peleando anteriormente o contra carabineros, o las poblaciones da lo mismo, pero digamos que no tenía el look de un carabinero de Chile específicamente. Así que me dijo, y la Val es muy neutral, y me dijo, ¿sabéis qué? Fue la primera línea. Yo los vi, fueron unos capuchas. No sé si son específicamente la primera línea, pero fueron unos capuchas. Yo los vi, estaban todos con cicatrices, con mala pinta. Y bueno, también quiero contar una cosita así como pequeña, pero si los carabineros tienen su iglesia y van a la iglesia y creen en Dios y tienen fe, créeme que ninguna persona de fe
va a quemar su propia iglesia. Es que es verdad, te estáis diciendo, mira, me voy a ir al infierno, es la creencia. Yo soy ateo, pero es como no, dos dedos de frente. Y además, otra cosita, otra perla que quiero dar, que hay gente que ha dicho que vieron que ciertas iglesias, como por ejemplo la de Carabineros, sacaron algunos banquillos que estaban sacando. Y esto está sucediendo en casi todas las iglesias, y también está sucediendo con algunos negocios, y es porque saben que los pueden vandalizar. Todas las iglesias que están en sectores peligrosos están sacando los banquillos, esto es verdad. De hecho, creo que sacaron varios banquillos de esa iglesia para el 31 en la noche, por lo que podría haber pasado para Año Nuevo. Pero no es que se estaban preparando para quemarla ellos mismos, es como, por favor, dos dedos de frente. Sí, tiene bastante lógica lo que mencionas tú, porque hay negocios, hay instituciones, incluso instituciones públicas, que están retirando lo que está dentro de ellas porque tienen miedo de que se los quemen, y tiene toda lógica. Y lamentablemente no es el único caso de quema de iglesias o otras instituciones. Ya hemos visto que en distintas partes de Chile hay quemas constantes de iglesias, sí. O se ataca de manera sistemática los simbolismos del cristianismo en esos lugares. Muchos altares han sido desacrados con ciertos simbolismos anarquistas y en algunos casos de carácter más bien satánico. Pero esto no es algo lamentablemente nuevo, porque a mí la impresión que me da, y no sé qué pensarán ustedes, es que esto es la implementación en todo Chile de algo que hace años se vive en la Araucanía, porque en la Araucanía también hay violencia constante hace décadas, se queman personas, se les mata, hay ataque a iglesias. Hay guerrilla como, rural. Sí, hay guerrilla, y básicamente ahora estamos viviendo en el resto de Chile lo que por años en la Araucanía se vivió. Exacto. No sé qué piensas tú, Álvaro, sobre esta situación. ¿Crees que es algo sistemático? Sí, recordé justamente algo que ocurrió hace menos de una semana en Contulmo. Un grupo de delincuentes, delincuentes mapuches, ingresaron a un camping en la localidad que mencioné anteriormente, agredieron a otro grupo de otros mapuches, que son mapuches emprendedores. Ellos le dicen un nombre despectivo a la gente mapuche que emprende, que no sigue su corriente, que no sigue, digamos, esta senda del terrorismo. Para ellos son unos traidores. Asesinaron a un caballero, dejaron a dos personas gravemente heridas en el hospital de Concepción, y hay una imagen bastante fuerte al respecto que está circulando a través de Twitter. Para variar, las redes sociales simplemente son las personas que son los que están hablando sobre este tema, la prensa tradicional nuevamente callando respecto a una situación tan grave como esta. Es súper complejo, y justamente haciendo la similitud que menciona anteriormente Rodrigo, efectivo lo que ocurre acá. O sea, estamos viendo un traslado de lo que ocurre constantemente en la Araucanía, acá en Santiago. Ayer bastante grave lo que ocurrió en la iglesia San Francisco de Borja en Santiago, también en Antofagasta se quemaron una casa de la empresa Brinks con un guardia en su interior. Si no es por Carabineros, ese caballero muere calcinado en el interior del lugar. También vimos nuevamente quemas en las puertas del metro Santa Lucía, días después que Piñera dice que lo peor ya pasó. O sea, no sé qué ese caballero, yo no sé en qué mundo vive. El gobierno echándole más leña al fuego, sabiendo de que estos grupos articulados no van a parar la violencia, y con mayor razón con ese tipo de palabras. O sea, Piñera dice A y ellos ya están haciendo B en dos segundos. Así que me parece una postura bastante irresponsable del gobierno. Si tú se pones a analizar obviamente las palabras, efectivamente cuesta de que nuevamente quemen 90 estaciones de metro y hagan lo que hicieron los primeros días, pero con eso de bajarle el perfil a lo que está ocurriendo actualmente me parece súper irresponsable, porque justamente la respuesta de estos grupos organizados es la que vimos ayer. Bueno, ayer quemaron el metro de Santa Lucía. Santa Lucía, sí. Sí, también lo quemaron. Sí, con respecto a este tema me gustaría preguntarle al profesor Munizaga si cree que esto va a ocurrir de la misma manera que ocurrió en la Araucanía, de algo que más bien es la nueva normalidad, o si se puede esto detener de alguna manera, estas quemas constantes, estos ataques, y quién tiene la responsabilidad en esto, los mismos que lo hacen, el gobierno por realmente no querer poner orden. ¿Dónde cree que está la responsabilidad y si se puede evitar esto? Primero de todo, yo creo que yendo un poco al tema del plebiscito, yo creo que se gana el sí, que espero que no gane, porque yo estoy por el no, pero si gana el sí, la violencia va a continuar. Hay mucha gente que siente y que cree que el sí, el hecho que esta opción política gane, va a calmar o va a apaciguar los ánimos de estos grupos insurreccionales, y eso no va a ser así. Creo que lo que hoy día estamos viendo es un intento permanente y sistemático de atacar los símbolos que efectivamente los grupos anarquistas insurreccionales odian, porque lo odian, que son las iglesias, que son la representación del poder político. O sea, creo que esto que usted plantea muy bien, que se vive en la Araucanía hace muchos años, recordemos que la presidenta Bachelet solo al final de su periodo recién fue a visitar la Araucanía,
Esto es un proceso, y este proceso lleva más de 10 años en Chile. O sea, esta guerrilla urbana que estamos viviendo hoy día ya partió en la Araucanía y hoy día simplemente se esparció por Chile. Entonces, creo que este proceso de violencia va a continuar, no va a pararse que hagan el sí. Hay muchos ingenuos que creen que sí va a suceder, pero no va a parar, porque la idea de la izquierda insurreccional es destruir el Estado y destruir los símbolos que nos han permitido a nosotros ser hoy día un país líder en América Latina, les gusta o no les guste. Entonces, creo que es un proceso donde las policías, tú me preguntabas, ¿quién es responsable? Nosotros llevamos 3 meses sin presidente de la República. Mm-hmm. 3 meses. Un presidente absolutamente cobarde, que por salvar su propia imagen en el mundo y ante la historia, simplemente abdicó, dejó el poder, dejó libres a las personas que ejercen la violencia, dejó sin cumplir la constitución y las leyes, y hoy día estamos en un proceso de anomia, un proceso donde nadie se hace responsable de nada, ni siquiera los jueces, porque los jueces dejan libres a los que no son manifestantes, dejan libres a las personas que ejercen violencia. Y hoy día las personas de a pie, las personas comunes y corrientes, la clase media, todas las personas del país, estamos a merced de los violentistas. Hoy día no podemos hacer nuestra vida tranquilos. El gobierno, más bien el presidente de la República, por cobardía, no quiere tomar las decisiones que tiene que tomar, y estamos en el peor del mundo. Efectivamente. Ahora yo quiero preguntarle un poco a Dusan si tú compartes también esta apreciación de que en realidad el gobierno, digamos, no ha tomado el rol que le corresponde, se ha dejado estas situaciones ocurrir. Y si tú también pones un poco la responsabilidad más de ellos de una organización que busca destruir símbolos y atacar lo que sería Chile actualmente. O sea, claramente no están haciendo ni siquiera la pega que les corresponde. Me llamó mucho la atención, pero eso ya pasó hace un rato. Fueron dos personas, la Evelyn Matthei y algún subsecretario o algo así, que dijeron, creo, el mismo día, que la gente no tiene que defenderse a sí misma. Pero bajo esa lógica, uno esperaría que ellos se hagan responsables y hagan la pega. Pero ni siquiera están haciendo eso. Y ellos mismos lo admiten. Ellos mismos, creo que la misma Matthei en alguna otra ocasión dijo que los carabineros están sobrepasados. Si están sobrepasados, entonces claramente no funciona. El Estado está fallando y las personas, la única manera que tienen para defenderse es la autodefensa. ¿Sí? Pero ellos no quieren que la gente lo haga, entonces es empeora la situación. O sea, básicamente nos están diciendo que tenemos que dejarnos que nos hagan lo que sea. Es la típica postura políticamente correcta de que tengan cuidado, de que si viene alguien, pues mejor no responder, porque eventualmente... Hay corderos. Yo me pregunto yo supongo que la señora Matthei o ese tal subsecretario que no... Yo me acuerdo, fue que fue la vocera anterior de gobierno. Fue Cecilia Pérez. Eso. Sí. No, pero creo que también fue Uía, creo. No estoy tan seguro al respecto, pero algo recuerdo. ¿Alguien? En ese momento que llamaban a no autodefenderse. Yo supongo que ellos, cuando llega un delincuente a su casa, lo dejan pasar como si nada, que se violen a su señora y a su hijo. Se defienden con sus principios, como Lagos Beber. Claro, le tiran agua con una pistola de agua. O sea, nosotros, si bien podemos hacer un llamado a no ejecutar más violencia, a estar atentos, pero eso llamado de irresponsable a inhibir la autodefensa me parece algo. Sí, eso. Una postura políticamente correcta que en el fondo es ridícula. Porque para la prensa ellos quedan como los pacifistas, pero la realidad es totalmente distinta, pues viejo. Exacto, tenemos, es irresponsable porque hay vidas humanas por medio. Exacto. Entonces, viendo este brote de violencia extrema que llevamos en Chile más de 4 meses o 3 meses, tomar posición de esa manera en un hogar, gente desprotegida, yo lo que haría es un llamado a justamente estar alertas. A proteger la integridad física. Hemos visto cómo se metían los ciclistas, por ejemplo, en los condominios de Vitacura, a agredir a personas en cualquier lado. ¿Qué más le queda para la gente? ¿La autodefensa? ¿No queda otro? Sí, eso nos muestra un poco también esa desconexión que hay parte del gobierno con sus bases, podríamos decir, porque cuando está toda esta violencia, carabineros, ellos mismos lo declaran, están sobrepasados y en muchos casos, incluso cuando pueden actuar, realmente no pueden hacer mucho. Solo queda la opción de que la gente se pueda defender y tan solo lógico, si te están atacando tienes que defender lo que es tuyo y poder asociarte para hacer eso, pero vemos al gobierno diciendo no, que no lo hagan, criticando a las personas cuando se defienden. Y ahora hay un proyecto de ley que, por si no lo saben, que fue propuesto por la nueva mayoría conjunto con Chile Vamos, que busca desarmar aún más a la población,
porque dicen que los únicos que deberían poder tener medios para defenderse como armas de fuego son justamente el ejército y los carabineros. Entonces, si a usted le dicen, ah, bueno, el gobierno está sobrepasado, no importa, le vamos a quitar sus medios de defensa y que le pase por encima a los delincuentes. Y eso es como insultante igual, porque la gente igual se da cuenta de esa wea y se da cuenta de lo que le están haciendo, pues. Y la gente no es tonta. Sí, yo he escuchado de harta gente, y gente que ni siquiera es tan, digamos, libertaria como yo o con nosotros, igual se dan cuenta de eso, o sea, igual están cachando que no, que sí, no, los sí. están haciendo yo tonto, comparto con tu, los con... están tomando como que fueran tontos, que no se van a dar cuenta de... Yo comparto tu apreciación, porque cuando ocurrió, cuando el diputado Marcelo Díaz y la diputada Allende, la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, impulsaron este proyecto de ley para desarmar a la sociedad civil, y solamente es el mismo que mencionaste tú, Rodrigo. El proyecto era para desarmar a la sociedad civil y dejar en manos solamente de las policías y del ejército las armas, con el argumento de que las personas no podían tener armas en sus casas porque habían accidentes en el hogar. Un montón de argumentos que la roban. Pero eso es lo principal. Y bueno, que vamos a armar a los delincuentes. Y que se roba, claro, y que los delincuentes le estaban robando. Pero si le roban a los carabineros, pues están armados. Los militares lo venden de manera clandestina también. O sea, el otro argumento era que robaba las armas. Pero la gente común y corriente que tiene un arma en su domicilio, que no la utiliza nunca, que la tiene en caso de emergencia, sabe que eso no lo va a hacer, que no la va a entregar, sabe que eso es, digamos, dejar completamente desprotegido a su familia, porque todos sabemos que cualquier cosa que pasa en tu hogar, llamamos a carabineros y llegan en cuanto, si es que llegan. Pero una pregunta para el panel, ¿ustedes estarían de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con la tenencia de armas, pero con algunas restricciones. ¿Ustedes están de acuerdo con alguna restricción o sin ninguna restricción? Porque también puede ser peligroso el argumento. Es si que yo creo que la restricción más grande que debería haber es el test psicológico profundo. Sí. Porque uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos es eso, que lo puede adquirir cualquiera, persona. En lo cual si tú tenías algún trastorno mental, bueno, vemos la balacera. Pero si tú te pones profundamente con un buen plan de salud mental, el resto no debería haber restricción. Una precisión ahí, porque en Estados Unidos depende de varía de estado a estado. Sí, en algunos pocos estados es como más o menos como tú dices. De hecho, en los estados donde hay más prohibición para armas, donde ocurre más atentados, más tiroteos. Sí, entonces... Sí, pero tampoco... De hecho, es curioso porque en los estados justamente donde además es más libre, hay menos restricciones, como dices tú, igual es bien bajo las tasas, digamos, sí. Per cápita. Está el caso suizo también, que... Suiza, hay cada dos habitantes hay un arma. Sí, pues claro. El servicio militar obligatorio y te la pasan el rifle. De asesinato muy baja. Y nadie puede decir que Suiza es un país peligroso. No, pero incluso podemos dar un ejemplo más cercano, porque yo sé que van a decir algunas personas, es que Estados Unidos, que Suiza son otra cultura, son otro país, entonces no cuenta. Que no es mal argumento, claro, necesariamente. Sí, pero tenemos el ejemplo de Brasil. Tenemos que ser ignorantes siempre. Sí, es el argumento de siempre para desestimar. Somos tontos y vamos a ser siempre tontos. Pero tenemos el argumento de Brasil, que es una cultura bastante similar, y en el gobierno de Bolsonaro, en el año que lleva, aumentó en un 50% las armas en la sociedad y bajó la delincuencia en un 20%. También disminuyeron las violaciones, los asaltos y aumentaron las muertes de delincuentes, bueno, que bueno, es una consecuencia, pero no es un efecto negativo. Yo creo que ustedes no habían nacido o estaban muy chicos, pero en los años 90 en Estados Unidos, en California, hubo una serie de protestas muy fuertes producto de violencia policial contra personas afroamericanas. Uh-huh. Y yo recuerdo que hubo saqueos, pero los saqueos duraron un día o dos días. Básicamente porque la gente estaba armándose y la gente disparaba y se defendía y defendían sus locales comerciales. ¿Qué hubiese pasado si los locatarios de Las Tarrias, si los locatarios de Pío Nono, de Plaza Italia, tuvieran esa misma posibilidad de autodefenderse en base a los ataques? Porque hoy día yo estoy casi seguro que muchos de ellos apoyaban las manifestaciones, incluso algunos hasta la violencia. Pero cuando ya se vieron afectados por la violencia, yo creo que les cambió un poco el chip. Y hoy día están en una vereda completamente distinta. Sí, ¿no? Si han podido defenderse.
Faltan unos coreanos francotiradores en el techo. Sí, el, con eso igual hay que decir, no, no es que haya que ir a dispararle a los manifestantes ni nada por el estilo, pero todos tienen derecho a defenderse. En su propiedad, si estamos hablando de tu propiedad, de la violencia. Sí, por supuesto, uno tiene derecho a defenderse. Lo digo porque estoy seguro que habrá alguno que van a decir, ah, están llamando que están llamando a la gente. No, porque justamente voy a aplicar la ley de seguridad. Justamente en esos casos son interesantes porque eran casos donde se defendían de gente que lo estaba atacando de mafias y de estas bandas, llegaban a disparar y ellos se defendían, devolvían nomás. Exacto. Ya veo el titular de CNN Chile, grupo de ultraderechistas ya mataron a la población ya matar a la primera línea. Algo así, cuando uno lo único que está diciendo es que si tú tienes una propiedad y tienes familia o no tengas nada pero tengas tu propiedad y si un delincuente trata de ingresar, tú tienes el derecho a defenderse y eso está actualmente garantizado en la actual constitución. Así que ojo también con la votación en el plebiscito, porque ese tipo de cosas también eventualmente podría cambiar. Exacto. Porque ya estamos viendo todos estos proyectos de ley, desde que existe tenencia responsable de armas en Chile, todos los proyectos de ley que se han ingresado han sido para restringir esa posibilidad a los seres humanos. Y todos los gobiernos autoritarios, sean de la tendencia que sean, una de las primeras cosas que hacen, y esto lo han hecho los fascistas, los comunistas, es tú desarmas a la población. Porque incluso en Chile los gobiernos radicales en los años 30 lo hicieron, porque no importa la tendencia que tengas, si tú tienes una población que no puede responder ante el autoritarismo del Estado, básicamente vas a poder hacer lo que tú quieras. Acá tuvimos una vez a Dani Ramírez, que una persona que fue torturada en el régimen venezolano, y constantemente nosotros como Partido Libertario hemos estado en comunicaciones con grupos, digamos, disidentes de la dictadura Maduro, y nos han comentado que son dos cosas primordiales las cuales terminaron acabando con la libertad en ese país. Una, la nueva constitución con la asamblea constituyente, y dos, el desarme civil. Y eso lo estamos viendo acá en Chile. Sí. De hecho, yo una vez leí, que era una de las razones, no la principal, pero era una de las razones principales. De que en Estados Unidos no ha habido un golpe de Estado. Pero la gente está armada. Nunca ha habido un golpe de Estado, que está garantizado en la Constitución. Por supuesto. O sea, hay milicias particulares, hay posibilidad de que los individuos tengan armas, y eso de alguna manera es una inhibe la posibilidad que tiene el mismo Estado de ir contra su propio ciudadano. Exacto. Perfecto. Pasemos ahora a un segundo tema, que es justamente el que está enfocado en Dusan, y es en parte de la fundación que él tiene, su iniciativa Estudiantes Libres, y quiero que nos expliques un poco en qué consiste, cómo nació esta idea, y también el rol que juega ahí Francisco Sepúlveda, que le preguntaremos un poco más adelante, pero comienza contándonos cómo surgió esta idea. Bueno, esto partió cuando todavía yo era estudiante en la Santa María. En el 2015 partió esto, y esto vino después de que yo me había postulado ya dos veces a Federación, principalmente por el tema de que los estatutos ahí eran muy malos. Y una de las principales patas del reclamo, digamos, era la libertad de asociación, que la Federación presumía que tú eras miembro de la Federación, a pesar de que no te pedía permiso, básicamente, para unirte, y tampoco te dejaba salirte, como mínimo. Uno podría decir que te dejen salirte si no estás de acuerdo, qué sé yo. Entonces, en el 2015, después de que yo ya había hecho esas dos campañas, llega un amigo, que es Francisco, y me dice, oye, yo conozco un chico que estudió leyes, está egresado, y él quiere un conejillo de indias, digamos, para probar una cosa. ¿Qué cosa? Que estamos buscando a alguien para que se desafilie de la Federación. Y dije, ya, bacán. Así que ahí partió la cosa, y eso fue como a mediados de 2015. Interpusimos el recurso de protección en la Corte de Apelaciones allá en Valparaíso, y como seis meses después, que igual es un tiempo largo en general para un caso similar de recurso de protección, se tramitó harto, y al final en diciembre salió la sentencia de que ya, ok, tienen que desafiliar a Dusan y eliminarlo de todos sus registros y con costas y toda la cuestión. Y entonces ahí dijimos, esta cuestión funciona y tenemos que tratar de defender el derecho a la libertad de la asociación. Así que, ¿por qué no hacemos una organización entre los tres y tratamos de, digamos, publicitar y ayudar a la gente que quiera desafiliarse de sus federaciones? Y organizaciones estudiantiles en general, puede ser el centro de alumnos del colegio, cosas así.
Y ahí yo quisiera también a ver si podemos ponernos en contacto con Francisco Sepúlveda, pero también te pregunto, ¿cuáles serían, si puedes detallarlos, tal vez no todos sea una lista muy larga, los beneficios de desafiliarse? Porque tal vez alguien escucha y dice, ah, ya, me quiero desafiliar, pero ¿de qué me sirve? ¿De qué sirve? Claro, y ahí hay, obviamente hay algunos costos y hay beneficios también. Beneficios incluyen cosas como, por ejemplo, quizás una de las cosas más grandes para mucha gente es que los paros, una vez que ya estás desafiliado, no te son imponibles, digamos que no, como no eres parte de la federación, que es la que se va a paro, entonces tú no estás en paro, entonces tú no estás diciendo no quiero tener clase, por lo tanto la universidad te tiene que hacer clase por obligación contractual. Una pequeña duda, sí. Que eso implica que tú puedas demandar a la universidad para que te haga clases, porque uno dice la universidad te tiene que hacer clases. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede obligar a que la universidad? Claro, o sea, como decía, es un hay un contrato entre el estudiante y la universidad, y en ese contrato dice que ellos se comprometen a hacerte clases. Y si ellos no cumplen el contrato, uno puede demandar con cualquier contrato, si es que hay un contrato de arriendo, con cualquier otro contrato, tú puedes demandar por incumplimiento. Ya, tengo entendido que ya tenemos al aire a Francisco Sepúlveda. No sé si se nos estará escuchando ahí que se salude. Hola, Francisco, ¿no nos escucha? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, ¿nos escuchas bien? Sí, yo lo escucho muy bien, ustedes. Ya, quería preguntarte un poco aquí dentro del panel de Libertad en Serio, ¿cuál es el alcance que ha tenido la iniciativa que ustedes han hecho? Porque suena bastante interesante y se ve que hay beneficios para los estudiantes que desean hacerlo, pero ¿cuál ha sido el alcance? ¿Están en una universidad, dos universidades, en qué regiones? ¿Hasta dónde ha llegado el alcance de su iniciativa? Aló, ahí se me perdió un poco la comunicación. ¿Nos escuchas bien o no? Un poquito lejos. Un poco lejos. Ya, pero bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. ¿Cuál es el alcance que ha tenido su iniciativa? ¿En qué universidades se encuentran? ¿Cuánta gente se ha afiliado a esta idea? Ya, perfecto. Mira, estaba escuchando como les contaba Rusa en el inicio. Esto comenzó principalmente en Valparaíso, primero en la Universidad de Santa María, Casa Central. De ahí creció a la Universidad Católica de Valparaíso. Por otro lado, una vertiente en la Universidad Adolfo Ibáñez nos pidieron una asesoría para ayudarles a escribir estatutos nuevos que incluyeran el tema de la libertad de afiliación, o sea, que mecanismos de entrada y salida. Ahí se avanzó harto, no todo lo que habíamos querido, pero se avanzó bastante. Y después esto empezó apoyado por el hecho de que hoy día los recursos de protección se pueden tramitar electrónicamente. No hay que mandar a alguien a cada una de las cortes de todo Chile para hacer los trámites. Hoy día sabemos de gente en Antofagasta, en la Universidad Católica del Norte, si no llego mucho, en Santiago, tuvimos contactos que no recuerdo que hayan prosperado por el lado nuestro, en la Católica y en la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile hay estudiantes desafiliados de sus centros de alumnos. Sí. Y me parece que también en el sur, ahí ya no estoy muy seguro del dato. Porque el tema está en que nosotros creamos un mecanismo o llamamos la atención a que existe un mecanismo, que es el tema de la afiliación y desafiliación. No requiere que pasen por nosotros para desafiliarse. No. Nos ocurrió en Concepción, en la sede de Concepción de la Universidad de Santa María, y un chico presentó la renuncia y el centro alumno le dijo, okay, listo, no hubo necesidad de... Nosotros nos enteramos casi por la prensa. Francisco. Álvaro Concha por acá, primero te quiero dar la bienvenida y las gracias por haber aceptado este contacto telefónico, lo mismo a Dusan por venir acá al programa a contar su gran iniciativa. Bueno, como ustedes mencionan recientemente, también existe la posibilidad que una vez tú te sales de la federación tienes la posibilidad de crear una nueva federación. ¿Nos podrías contar un poco al respecto? Sí, por supuesto. En términos estrictamente legales, si se juntan, creo que son 10, 15 personas, pueden crear una asociación de lo que sea. Tienen que definir que tienen intereses comunes, hay que seguir ciertas formalidades si que se desean, porque también existen asociaciones de hecho que se llaman, y pueden, generar su agrupación. Hay algunas consideraciones políticas, por supuesto, es decir, si son 10.000 personas en una universidad y hacen una asociación de 15, la verdad es que no te van a agarrar mucho para conversar, para negociar, cosas así. Pero es absolutamente legal, es absolutamente legítimo, y si existen personas que se salieron de su federación original por el motivo que sea, pero deciden que no quieren estar dando vueltas solos,
se junten y formen una agrupación nueva, sea un centro de alumnos, sea una federación de estudiantes. Eso es muy importante porque actualmente el monopolio lo tiene la universidad, la FECH, o digamos la Universidad Católica, la FEUC, y las personas no saben esto. O sea, yo creo que partiendo con 15 personas, pero si esta iniciativa se sabe que es algo legal, que se puede hacer, el problema es que no se sabe. Si esto se supiera, ya no pasamos de 15, podríamos pasar de 15 a 150 en poco tiempo. O sea, hay que contemplar, acá Francisco Felipe Munizaga, hay que contemplar que la participación en las federaciones de estudiantes cada día es más baja. Hay que considerar, por ejemplo, que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile hoy día está descabezada. La participación en la FECH cada día hacen más arreglos extraños para que el quórum se cumpla. Entonces, yo creo que hay una capacidad bastante grande, bastante instalada, de crecer con esta excelente iniciativa. Yo te quiero felicitar, Dusan, y Francisco también por lo mismo, porque en el fondo es una herramienta absolutamente legal, absolutamente válida y políticamente viable que los estudiantes hoy día tienen para evitar este proceso donde de 5 años que dura eventualmente un promedio de una carrera, tienen 3 años o 3 años y medio de clase, porque el resto se pasa en el paro, y simplemente si ustedes no quieren ir a paro, los funan o los castigan o los agreden. Entonces creo que es una excelente iniciativa. Sí, yo quiero hacer un comentario al respecto de lo que dijiste, porque una buena parte de esa como no participación que tú mencionas, muchas veces tiene que ver con que la federación que está de turno no representa a la gente. Exacto. Y el que se pueda, por ejemplo, generar instancias, digamos, alternativas, en competencia o como quieras decirlo, otra federación, por ejemplo, puede apelar a otro grupo distinto, digamos. Por ejemplo, ya digamos que hay un grupo que es de la UNE, que es los que están en la Federación A, y hay otro grupo que puede ser, no sé, digamos la CDU o lo que sea, y que tienen otra federación por su cuenta, y cada uno tiene apunta a su público. Exacto. Y si es que fuera una sola, está apuntando a solo un grupo, y es difícil que mucha gente se entusiasme porque no se ven representados. Se generaría algo bastante interesante porque todos los medios están acostumbrados a entrevistar a la federación en particular. Entonces, acá, dado la existencia legal de otra federación, se verían impulsados, o habría una presión, digamos, mayor, ya un poco más importante, para que también le den voz y voto a esos estudiantes que actualmente no están siendo representados. Claro, hay más representación. Y acá también podemos, se puede esto, obviamente, muy interesante también para las personas que sufren violencia. Nosotros acá en el programa, una de las cosas que más hemos hecho es darle voz y voto a estudiantes que han sufrido violencia en la universidad. Fuimos los primeros en tener a la Prolet Vega, tuvimos a Dani Ruminot, estuvimos la Stephanie Contreras hace poco, puras mujeres que han sido agredidas por simplemente pensar distinto, por ser de derecha, ni siquiera tienen un pensamiento ultra radical, pero por cosas como esas han sido agredidas físicamente y psicológicamente, y hay muchas personas que están padeciendo lo mismo y no sacan la voz. Con una federación o con un grupo más potente o una organización, que es lo que hablábamos la semana pasada, los llamamos a organizarse, esta puede ser una buena opción para canalizar ese tema. Exactamente. Sí, efectivamente, esto permite discutir un poco la dictadura del pensamiento. Y Francisco, quería preguntarte un poco cuál es la imagen que te da de cuánto se va a extender este proyecto suyo a futuro, a cuántas universidades creen que va a llegar, creen que se va a popularizar, y si esto va a tener un buen efecto en la formación de nuevos organizaciones estudiantiles que le puedan hacer la competencia al monopolio que tiene actualmente en la educación los estudiantes más de izquierda. Sí, primero un comentario con respecto a lo que estaba hablando. Absolutamente de acuerdo que el hecho de que una elección en el año permita que un grupo de 5 o 10 personas sea el dueño de la asociación, centro alumnos, federación, y hagan lo que les venga en gana, es uno de los grandes factores que influye en la aparición de los abusos, la aparición de la violencia política, que es una cosa terrible, y la aparición de la desmotivación del resto de la gente. ¿Por qué yo voy a ir a votar si yo sé que con esta gente junta 100 compadres, con esos 100 compadres gana una elección y después todo. Hace lo que quiere y no tengo cómo echarlo, no tengo cómo irme, no tengo cómo cobrarle las cuentas? Obviamente yo me mando a cambiar y dejo que actúen, porque yo digo, ya, yo voy a velar por mi lado, ¿no? Así que ese fue una de las grandes motivaciones de que por qué empezamos a hacer esto. Es como, oigan, no le puede salir gratis. Entonces se trata de ganar una elección y después hago lo que quiero. No, el que gana la elección es el mayoritario, sí, pero no es el único. No es una dictadura.
No el pensamiento único. Es muy relevante lo que dices tú, porque mira, si nosotros, es que esto es para explicárselo a la gente en simple, porque la gente que no tiene hijos en su universidad o que no asistió a la universidad, digamos, puede que no lo entienda, pero es como que dentro de la universidad existiera una dictadura con un solo partido político. Es como si extrapolarlo como a lo de Cuba, por ejemplo. O sea, tú puedes votar con candidatos, pero son todos del Partido Comunista. Eso es lo que pasa actualmente en la universidad chilena. Y nadie habla, nadie, digamos, excepto ustedes que pusieron el foco, o sea, nadie se está dando cuenta de lo nocivo que genera esto, pero, de la poca representatividad. Entonces, es muy valioso este tipo de iniciativas. Pero Álvaro, recuerda que hace muy poco tiempo hubo una polémica en la Escuela de Derecho, de Derecho de la Universidad de Chile. Claro, ese es un buen ejemplo. Donde un grupo de estudiantes cambió los estatutos para precisamente evitar que personas que no sean, por ejemplo, no sean veganos, que no sean feministas, anti-especialistas, que no sean anticapitalistas, no sean anticapitalistas, no pueden optar a cargo de representación en la Escuela de Derecho. Y eso es absolutamente fascista, absolutamente comunista, absolutamente pensamiento único. Y eso, nosotros no podemos estar de acuerdo, porque esa es la antesala de la tiranía, es la antesala de la dictadura. Entonces creo que las universidades no pueden dejar de ser el centro de pensamiento crítico, no podemos permitir que exista un adoctrinamiento como el que existe hoy día en las federaciones de estudiantes y en las escuelas de profesionales de las universidades chilenas. Sí, toda la razón. Te agradezco, Francisco, por la llamada, que nos hayas contado estos temas. Tenemos que continuar también con otros temas de la radio, pero te agradezco mucho tu participación. Espero que nuevamente podamos llamarte en futuro. Si quisiera dar la última palabra, Francisco. Sí, muy cortito con la pregunta original, que me quedo en tintero en cuanto a la difusión. Nosotros con Dusan y el abogado que nos ayuda, Omar, somos tres personas. Nos encantaría poder empezar el tema de las charlas y cosas así, pero siempre hemos movido como tres. Ya. Y apoyamos en la medida de los medios que tenemos. Dusan, apostamos mucho y nos han dicho, pues, en algunas veces que hemos ido a algunos lugares, en particular la Universidad de Chile, la última que fuimos, oigan, esta me parece genial, tienen material para poder repartir. Dependemos mucho del boca a boca. Ya, esto perfecto. Es muy importante. Francisco, nosotros nos comprometemos a apoyar esta iniciativa, pero a todos, a viva voz. Yo personalmente tengo un medio de difusión con bastantes seguidores, con alrededor de 1 millón de personas que lo leen mensualmente, y me pongo a disposición gratuitamente, obviamente, a darle la mayor difusión posible y también a ayudarlo a colaborar con esto, porque si esto se hace masivo, posiblemente se pueden llenar sus WhatsApp y sus contactos, entonces poder tener una especie de colaboración, algo más resumido, una sugerencia también, como una especie de protocolo, para que no tengan que depender estrictamente de ustedes, porque con lo que comentas tú, ya no necesariamente dependen del asesoramiento de ustedes para que lo puedan hacer. Entonces, atreverse, ¿por qué? Porque el mecanismo legal existe. Sí. Y muchas gracias, Francisco. Te agradecemos mucho la entrevista. Gracias, que estés muy bien. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Igual bien, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, hasta luego. Feliz año. Bueno, y ahora pasemos al siguiente tema, que vamos a hablar un poco del juez Daniel Urrutia, que se ha hecho célebre entre gente de izquierda de manera positiva y todo el resto de la población de manera negativa, porque ha empezado a tener unos fallos. El más conocido último fue esto de decir que las personas estaban facilitadas para poder marchar en Plaza Italia sin ninguna autorización, pero un juez que tiene numerosos antecedentes de fallar de manera política y tiene numerosos sumarios y acusaciones en el Poder Judicial porque no falla de acuerdo a la ley, falla de acuerdo a su tendencia política y aún así sigue en su cargo. Y quisiera comentar preguntándole a Rodrigo, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que está bien la resolución de este juez? Y si consideras que esto es un problema en particular de este juez, ¿o es algo que se explica a lo largo del Poder Judicial? Sí, a lo largo del Poder Judicial, y yo creo que es gravísimo que una ideología esté por sobre la justicia. Hacía una analogía hace un tiempo que me parecía muy divertido, cómo el ciudadano promedio encara y encuentra totalmente negativo que un periodista deportivo grite más los goles de un equipo que de otro y que demuestre cuál es su verdadero amor al partido cuando deberían ser neutrales. El ciudadano común se enoja más cuando un periodista dice que es del Colo-Colo que un juez, a partir de sus ideales, le da el beneficio de la libertad y dice, no, mira, se arrepintió el niño cuando está haciendo un discurso claramente marxista o está agrediendo, y cuando el pensamiento es otro, dice, mira, está faltando aquí a los derechos humanos, hay que encerrar a esta persona de por vida. Es que de verdad, por último, disimúlalo un poco, pero a este tipo se le nota demasiado, o sea, no tiene ningún problema con ayudar a las personas que tienen cierta ideología política y castigar, utilizando su cargo, y castigar desde su posición hasta sus dichos a quien piense diferente a él. A mí me parece terrible. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto?
porque hay una infiltración, temas ideológicos dentro del Poder Judicial. Si este, sí. este incluso el mismo se declara que es parte de una organización judicial, que es uno de los partidos que es dentro del Colegio de Abogados, que se declara feminista, progresista, y que se declara una declaración que dice el Poder Judicial tiene que tomar un rol en el cual se legitimen las manifestaciones y que Chile tiene que cambiar la Constitución y bueno, hacer y un cambio de sistema, una sociedad igualitaria. Hay un tema filosófico de fondo también, que el Poder Judicial en Estados Unidos al menos, y eso se extrapola también yo creo a Latinoamérica, que está muy influenciado por la filosofía de John Rawls. Acá yo creo que el profesor Felipe Monizaga podría argumentar un poco más, ya que es un especialista en ese autor en particular. Sí, desgraciadamente John Rawls ha influenciado para mal, pero yo creo que estos jueces ni siquiera son rawlsianos, son directamente marcianos. Marcianos. Y el problema que con esto es que esto, o sea, yo creo que un juez, por eso yo les preguntaba por qué ustedes pensaban que esto sucedía, porque en la administración de justicia los jueces tienen, por eso se llama administración de justicia, porque tienen posibilidades para imponer las penas. Ahora, el problema que yo veo es que aquí hay activismo político judicial. Exacto. Es otra cosa. Entonces, yo estaba viendo ahí en un diario, el libro, una entrevista que dio a la Deutsche Welle, este mismo juez, donde él señaló, sin pruebas, que había un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos y que incluso además dijo que había terrorismo de Estado. Claro. Entonces, cuando un juez comienza, esto es como se ve en primer año de las buenas universidades que imparten la carrera de Derecho, pero cuando un juez habla previamente un caso y tiene alguna posición o una postura respecto de ese caso que le toca fallar, ese juez está incurriendo en una falta. Claro. Entonces, esto yo creo que no se puede permitir, porque precisamente aquí hay situaciones que son gravísimas. Por ejemplo, lo de Dauno Totoro. Dauno Totoro, yo vi no sé si ustedes vieron sí, el video, sí, lo vimos. Pero Dauno Totoro, ¿qué hubiese pasado si, por decirles algo, José Antonio Castro, Paricio, no sé, no tengo idea quién, hubiese hecho el mismo llamado a tomar las armas, a derrocar al gobierno que está legítimamente electo? ¿Ya? Otra cosa es el apoyo que tiene hoy día, pero el gobierno fue legítimamente electo. Entonces, ¿qué hubiese pasado con esas personas si en esa instancia hubiesen llamado a derrocar el gobierno de Michelle Bachelet, por ejemplo, o el de Ricardo Lagos? ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiesen tenido la misma postura que tienen hoy día? Entonces, creo que aquí hay una doble moral, hay un doble estándar de parte de la izquierda chilena, y eso no se puede permitir. No. Y eso es una de las cosas que este juez ha incurrido, digamos, en una determinación de dudosa procedencia. Y el suma 7 sumario en su contra, sí. Esto no es lo primero. También quiero felicitar nuevamente a la derecha tuitera que lo puso ahí número 1 trending topic durante los últimos días, remoción juez Urrutia. También compartí un par de recortes del video que está de la entrevista que dio el Deutsch, ¿cómo se llama? Deutsche Welle. ¿De qué país ese medio? Alemán. Hay que promocionar esa entrevista. Sí, hay que promocionarla porque ahí uno puede darse cuenta. El pensamiento, digamos, profundo de este juez, porque es el discurso calcado que podría tener un primera línea en la calle. Exacto. Ese es el discurso. O sea que y no tiene ninguna prueba tampoco para comprobarlo, incluso contradiciendo las palabras de Sergio Mico, que es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a ese extremo. Acá también vamos a comentar algo que aparece también en ese artículo del libro que tú comentas, Felipe, el año 2013. Cuando una dirigente de la Asamblea Popular de Puente Alto, Catalina Castillo, lanzó un escupitajo al presidente Piñera. Exacto. Esto, el juez desestimó el delito, digamos, y la dejó libre. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago, un par de días después de la decisión de este juez, la dejó sujeta a esta mujer a firma mensual con prohibición de acercarse a actos donde estuviera el presidente Piñera. ¿Por qué supuestamente tomó esta medida? Porque el tipo lo consideró que era una manifestación, digamos, ¿libertad de expresión? Claro, y no un atentado contra el presidente de la República. O sea, estamos hablando de un escupitajo al presidente de la República, sí. No estamos hablando. ¿Qué pasaría si esto mismo se lo hicieran a este juez, por ejemplo? Posiblemente, o sea, que recaerían las penas del infierno si saquearan su casa, si lo atacaran a él en la calle, si lo agredieran, si lo escupieran. ¿Qué pasaría con este juez? Este juez no haría nada, no enfrentaría acciones legales, no interpondría ningún recurso. Otra cosa, así es, otra cosa, el año 2017, cuando un chico anarquista en una protesta por el Día del Joven Combatiente, del Joven Delincuente,
atacó a la ministra Gloria Ana Chevesic, también la dejó, sí, lo dejó libre. Lo dejó. Exacto. Sí. Entonces ya tiene, tiene antecedentes. Todo lo que estamos hablando nosotros son antecedentes de años atrás. ¿Qué es lo que caracteriza actualmente al, y por qué estamos hablando de este juez? Porque fue el juez que no tomó en consideración, digamos, la querella del gobierno respecto a Dauno Totoro, también falló en contra del, exacto, intendente Guevara, exacto, respecto a la decisión del copamiento en Plaza Italia. Entonces, sí, ya son, tiene, acumula 7 sumarios en su contra, sí, tiene un historial para atrás, tiene una entrevista que uno puede darse cuenta fácilmente cuál es su línea política. Entonces, ese tipo de persona no puede estar en el Poder Judicial, exacto, ese tipo es un activista, ese tipo tiene una ideología más profunda que cualquier diputado de ultra izquierda y está actualmente impartiendo la ley. Sí, mira, imagínate, es tan grave que se desestimó que la estación Baquedano, que era una de las cosas más terribles que contaban, era un centro de tortura, claro, se desestimó. Y violación. Y él dijo, ojo, ojo, no lo desestimemos del todo, porque igual hay algunas pruebas por ahí, unos casquillos, unas cosas medio raras, que amarraban gente. O sea, que él mismo vio. Que lo vio bien. Lo vio bien. Y la PDI inmediatamente concurrió al lugar, incluso con observadores de derechos humanos, y desestimaron todo ese tipo de evidencia. Exacto. O sea, inventa cosas. O sea, ese tipo de calaña de juez tenemos actualmente, sí, impartiendo, sí, la justicia. A mí me molesta mucho esta situación porque yo soy estudiante de derecho y me molesta ver cómo en realidad hay personas que rompen con cualquier principio jurídico. Uno de los principios esenciales para alguien que está especialmente como juez es la imparcialidad. Sí. Y este juez no tiene ni un elemento de imparcialidad, inventa pruebas, tiene resoluciones contrarias a derecho en nuestro sistema jurídico. La idea es que los jueces sigan la ley. Yo sé que es una idea loca que los jueces sigan la ley, pero justamente la idea es que hagan eso, y este juez claramente no lo hace. Y lo otro que nos muestra esto como un elemento, un problema más grande, es el problema que hay en el Poder Judicial, porque hay tantos antecedentes, hace más de una década, de situaciones similares, y el juez sigue en su cargo, el juez sigue juzgando, tiene bastante sumario y no se le hace absolutamente nada. Y le quisiera preguntar a Dusan justamente qué opina de esta situación. ¿Lo ves también como un problema sistemático? ¿Qué opinas de las resoluciones de este juez y cómo crees que se puede arreglar? O sea, por supuesto, es el comportamiento clásico de cualquier socialista en general. O sea, el tema de la doble moral y el doble estándar siempre a favor de ello. Pero hay una cosa que a mí me gustaría rescatar. Es un pequeño granito de oro entre medio de toda la basura. Que las veces en las que él ha sido parcial, por lo general ha sido mediante la aplicación de un principio que yo considero bien importante, que es la igualdad ante la ley. Muchas de las veces que él, digamos, que de los casos que se mencionaron, habían sido agresiones a autoridades. Y en esos casos lo que él hizo fue decir, no, esto hay que tratarlo como que hubiera sido como a cualquier otra persona. Y yo encuentro que eso igual es correcto. El tema es que es el sesgo, ¿ya? El tema ahí es el sesgo. Por ejemplo, en el caso cuando le tiró una piedra al auto de la señora Chesich, lo que él hizo ahí fue, en vez de aplicar la agresión a una autoridad, que era lo que se había pedido inicialmente, él dijo, no, esto es agresión a un vehículo motorizado. Que en realidad, si uno lo piensa, en realidad eso es lo que correspondería idealmente. Entonces, eso es como un poco lo que yo quería rescatar. Que igual es verdad que hay una que no hay igualdad ante la ley aquí en Chile, que los políticos igual tienen privilegios. Entonces, sí, y eso es importante. Sí, lamentablemente en Chile eso sí hay que seguir la ley, porque es en, sí, nuestro sistema. Entonces, aunque uno, sí, pueda estar de acuerdo con su tema parcial, le está haciendo mal su trabajo, porque en Chile está penado de manera especial los ataques a la autoridad. Claro, no, sí lo entiendo. Pero mi punto es que yo no estoy de acuerdo con que hayan privilegios especiales para algún grupo. Nada más que eso. Fuera de eso, yo completamente reprensible de su accionar y totalmente sesgado, y eso también habla sobre él como persona también. Sí, esto yo creo que lo podemos relacionar un poco con el tema de la violencia que ocurre, porque yo tengo familiares, por ejemplo, que son jueces, y me cuentan que de repente detienen a los que hacen los saqueos, las quemas, y dicen, ya, tiene 5 detenciones. Bueno, intachable, igual conducta anterior, no se le ha condenado por nada, dejémoslo libre de nuevo. Entonces eso ocurre de manera sistemática. Entonces uno puede decir, ya, digamos que Carabineros detiene a personas, si no me equivoco, hace unas 2 semanas anunciaban que habían detenido unas 3.000, 4.000 personas, pero de nada sirve que los detengan si eventualmente ellos quedan libres nuevamente. Y este es el problema que tenemos en nuestro Poder Judicial, que además de tener una injerencia política impresionante de grupos de izquierda radical, porque, seamos sinceros, al igual que a nivel político general la derecha no tiene mucha participación judicial, hay una injerencia política enorme. También los jueces dejan libres a los delincuentes, que es en parte por leyes permisivas y por otro lado porque hay interpretaciones muy garantistas de la ley en muchas partes del Poder Judicial.
y es un problema sistemático que evita que se puedan solucionar estos problemas. ¿Usted cree, profesor Munizaga, que haya que hacer un cambio de legislación, que hay que renovar los jueces? ¿Cómo podemos arreglar el poder judicial? Porque más allá incluso de la violencia, no podemos realmente detener estos actos de violencia si los jueces dejan libres a todos los delincuentes. Creo que es una pregunta muy difícil de responder, porque Chile tiene un nuevo sistema jurisdiccional desde el año 94 que se comenzó a aplicar la reforma procesal penal, y eso ha tenido sus bemoles también. No ha sido es una buena reforma, pero el gran problema es, tú lo dijiste, Rodrigo, el sistema es garantista. Entonces hoy día, por ejemplo, se le da la facultad al juez para determinar si efectivamente un acto que para el común de la gente es un acto de violencia, pero para el juez simplemente es una falta. Entonces, aquí tenemos agresiones al presidente del Tribunal Constitucional, tenemos agresiones a una ministra de la Corte Suprema, tenemos agresiones al presidente de la República, y todas estas vistas por este mismo juez. Entonces, cuando ya hay una reiteración en el tiempo de algunas formas que tienen los jueces de actuar, yo creo que aquí también hay una falla de los parlamentarios, porque los parlamentarios hoy día, o sea, hay gente que está disociada de la realidad, son los parlamentarios. Entonces hoy día los parlamentarios, sabiendo que el país está todavía incendiándose, están haciendo acusaciones constitucionales, están hostigando al gobierno, bien o mal, pero lo están hostigando. Entonces no están haciendo su trabajo. ¿Cuántas personas hoy día saben, por ejemplo, que este juez ha dejado libre a gente que hace vandalismo en la calle? Claro. Entonces, eso creo que hoy día es uno de los temas que nosotros debiéramos poner en la palestra. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Muy difícil la pregunta. O sea, muy difícil la respuesta y la pregunta, porque siento que hay una suerte de, hoy día la comunidad política tiene un grado de tolerancia mayor a la violencia. O sea, es cosa de ver Twitter, cómo la gente se amenaza, cómo la gente manda amenazas directas, cómo la gente manda amenazas veladas, cómo la gente dice cosas, incluso sabiendo que no tiene pruebas, y lo asumen como que fuera una realidad. Entonces, y esto también llega al Poder Judicial. Es muy importante lo que tú dices, Felipe, y por eso también yo elogié anteriormente a los tuiteros que pusieron en la palestra a este juez. ¿Por qué? Porque, como tú mencionabas anteriormente, estos toman decisiones que son muy relevantes, pero la ciudadanía no las sabe, porque, digamos, ellos trabajan, es muy importante que se mantenga la autonomía, eso no lo niego, dentro del Poder Judicial. Y eso también, ojo, miren los problemas que pasan actualmente con el Poder Judicial, teniendo que ellos, considerando que ellos actualmente tienen autonomía en parte, en gran medida, debería decir, en los cambios constitucionales que se han hecho a nivel latinoamericano, eso lo ha perdido. ¿Y qué pasa? Que el Estado compra al juez de turno. Estos jueces vienen infiltrados previamente. Pero, ¿este juez estuvo en Chiapas? Sí, pero, 2007. Sí, tuve vacaciones. Tuve vacaciones en Chiapas. Claro. ¿Quién va a vacaciones tres en Chiapas? Años. Este juez. Por ahí estuve viendo unas fotos que andaba con una colega del Grupo Puebla. No sé si es efectiva, no voy a asegurar que sí, efectivamente, era esa polera, porque era él. Pero ustedes saben que con el tema de las fake news ahora se pueden meter cualquier cosa, así que no. No quiero asegurar. No, ya, pero eso es muy importante, porque hay que, de alguna manera, la sociedad civil tiene, porque agarremos cualquier encuesta, ¿cuál es la percepción popular? Y esto lo hablo a nivel transversal respecto a cómo se imparte la justicia, la puerta giratoria y todo eso con este tipo de personaje, es muy negativa. Sí. Yo creo que tiene una aprobación muy parecida a la de los políticos, incluso si se supieran las cosas que hacen, sí, tendrían tendrían, digamos, es de nuestro rol, digamos, de la sociedad civil o de diversos grupos o organismos, digamos, fundaciones, lo que sea. Poner esto en la palestra, ojalá crear un listado para que estén en la plaza pública, digamos, por decirlo como asimilar esto, para que todos sepamos lo que están haciendo, cómo fallan, y de esta manera podamos no solamente hacer una crítica al Poder Judicial en su conjunto, sino a estos entes en particulares, porque a ellos se les enfocaría la crítica, y ellos se verían perjudicados, ellos se verían, digamos, obligados también en hacer bien su trabajo, porque si la crítica siempre se imparte, no, es que la puerta giratoria acá en Chile es mala, no, es que la justicia es mala, ya, pero ¿quiénes imparten la justicia? Ese tipo de personas. Entonces es muy importante estar constantemente poniendo el foco en lo que están haciendo estos jueces, y así como el juego ruta, tienen que caer muchos otros más. Sí, el enfoque también que hay que dar en esto es que, además de cómo se designan los jueces, y esto lo digo por lo que he aprendido en la universidad,
¿Hay una diferencia entre la visión que tiene la mayoría de la población con la que hay en el Poder Judicial y en la teoría jurídica? Porque, por ejemplo, en derecho penal, donde hay muchos jueces garantistas, hay una visión bastante predominante de que las leyes actuales son muy duras y que lo que falta es justamente dar mayores garantías. Y es porque ha entrado de manera constante literatura y pensamientos sí. jurídicos, especialmente que vienen de España, de que la idea de que hay que dar mayores garantías y poner mayores restricciones a las actuaciones del Poder Judicial es algo positivo. Y es algo que se ha impregnado mucho a los jueces, y insisto, por eso es importante no solo que haya presencia de gente con nuestras ideas en los medios de comunicación, escribiendo libros, etcétera, sino también en el mundo jurídico, porque la literatura jurídica que inspira a las nuevas generaciones de abogados y de jueces enseñan que las normas actuales son justamente demasiado duras, no son lo suficientemente garantistas, y que lamentablemente, y esto recuerdo haberlo escuchado incluso en clase, hay que ceder ante la presión de la población que pide leyes duras, pero que en realidad un sistema jurídico ideal y justo no puede ser así. Con esto tenemos que ir terminando. Te dejo las últimas declaraciones. Es que es un garantismo mal entendido, porque el garantismo debería ser, bien entendido, sería garantizar el derecho, la presunción de inocencia. Sí. Que eso es como bien una de las cosas más básicas del derecho. Pero la gente del lado del juez quiere destruir justamente la presunción de inocencia, que es lo contrario del garantismo real, digamos, el bien entendido. Entonces ahí hay una contradicción bien extraña, digamos. Y bueno, ya está claro que este juez no cumple con el requisito de imparcialidad, digamos, para su trabajo. Sí, eso me parece. Lamentablemente no creo que lo saquen de su cargo. ¿Unas últimas palabras, Álvaro? No, eso, simplemente vuelvo a reiterar nuevamente lo mismo. Denme un segundo. Vuelvo a reiterar nuevamente lo mismo, o sea, es un rol de la sociedad civil también a no estar pasivo a este tipo de cosas, porque siempre nos quedamos como con la crítica general y no apuntamos el foco donde corresponde. Por ejemplo, el mismo caso de la violencia escolar, si no es porque estamos constantemente entrevistando a las personas, tratando de que las personas que sufren este tipo de problemas saquen la voz, ¿qué habría pasado en la opinión general? No, actualmente en alguna universidad hay violencia. ¿Y quiénes son los que imparten la violencia? Alumnos. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Al menos son el pueblo. Voy a ser un super autorreferente, pero nosotros hicimos una campaña contra el rector de esa universidad. Y lo mismo hay que hacer en todo tipo de cosas. O sea, si actualmente hay problemas a nivel político en Chile, ¿para dónde caben los gritos? ¿A dónde Piñera? Sí. Ya, puede que esté mediana, o sea, puede tener una, evidentemente tiene una gran culpabilidad, pero hay una persona a la cual se le está culpando y en este caso, a nivel de la justicia, no se está haciendo. Exacto. Unas últimas palabras, profesor. ¿Te referías al negro Piñera o a Sebastián? Al presidente Piñera. No, yo siento, bueno, primero a todos desearles un muy feliz año. Yo sé que no va a ser un feliz año, pero se lo quiero desear igual. Ojalá. Espero que gane la opción no en abril. Lo que nosotros conversamos y los temas que comentamos es precisamente para informar a la población, a las personas, a los individuos, que hoy día nosotros somos la resistencia. Somos el equipo de personas que hoy día está informando, porque los canales de televisión, los medios de comunicación están completamente tomados por el pensamiento único. Entonces, siento hoy día que tenemos una gran responsabilidad en informar, en educar a las personas y además hacerles ver que todo lo que las personas hacemos trae consecuencias. Entonces, siento que este año, el año 2020, es un año crucial, es un año muy importante, y hoy día todos tenemos que tomar una posición, informarnos de lo que está sucediendo. O sea, básicamente Chile ha sido un país libre durante muchos años y estamos a puertas que Chile hoy día caiga en una espiral en la que los países de América Latina han caído y no han podido salir de ella. Eso. Perfecto. Tus últimos comentarios, Cripto. Me gustó eso de la resistencia, como que me siento en Mad Max. Encima, con el problema del agua y todo. Como yo soy el pelado, me pido Tom Hardy. No, pero es verdad. Hay una anarquía en las calles, una anarquía que ayuda a cierta parte. Caos. Y el ciudadano común no puede ser partícipe, porque por último la anarquía, cada uno se defiende como puede. Acá hay una violencia para un lado nomás, y la justicia está así de sesgada, es un poco negra la visión, pero me gusta eso, por eso decía, me gusta el tema de la resistencia, porque hay que cambiar esto. Yo creo que todo esto se cambia con información, porque siempre todo lo malo que hace la derecha,
es súper memeable y se cuenta en las redes sociales, todo el mundo se entera todo lo malo que hizo. Y también hay que contar el otro lado para que se den cuenta que no hay buenos y malos en este asunto, sino que están todos manchados. Sí, efectivamente, con eso vamos terminando este programa. Lamentablemente estamos en una situación de caos, no anarquía, porque son cosas distintas, pero espero que hayan tenido un feliz año nuevo. Quisiera desearles un buen año, pero como dijo el profesor, dudo que lo sea. Espero que les haya gustado este primer programa de Libertad en Serio de este año 2020. Espero que haya muchos más y ojalá en los siguientes programas podamos hablar de cosas más felices, de que mejora la situación. Tengo serias dudas de que sea así, pero esperemos. Chao, chao. Un abrazo, chao. Gracias.